Este programa ya viene vigente desde el 2015, es un convenio firmado entre el Intendente, el Mercosur y la línea del 4, así que sale todos los sábados de distintos barrios para ayudar en la economía de los vecinos, ¿sí? Y ellos la verdad que lo aprovecharon mucho, están muy contentos. Desde el lado mío como coordinadora, los veo con placer llevar tantas cosas para poder ayudar en la economía. Hoy nos encontramos acá en el mercado central de verduras, en el Mercosur, haciendo una gestión que ya el intendente viene haciéndola desde que comenzó su gestión, y es traer a la gente al mercado todos los sábados para, bueno, aprovechar de las ofertas, aprovechar las ofertas que está acá en este mercado, y bueno, también para menguar un poco la situación que estamos viviendo ahora y buscar buenos precios. Y la verdura es un elemento esencial para la canasta familiar, así que también tenemos como objetivo que la gente se alimente de manera sana y fomentamos estas prácticas. El objetivo es ir con este programa por diferentes barrios, con el tour de compras para el Mercosur, por diferentes barrios y aprovechar las ofertas. Los vecinos ponen en agenda sus barrios y luego vamos con este programa. Es muy importante para ellos y están muy contentos de haber aprovechado los precios y las ofertas. Lo invitamos a los vecinos a que vengan a participar al tour, que son todos los sábados de la mañana, y bueno, tenemos una agenda fija. Ya desde hace 2 años que estamos con este programa, que es muy exitoso y que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán está impulsando para el bienestar de todos los vecinos.